¿Está el mundo realmente hecho para todos? Porque esa comodidad que nosotros tan a menudo añoramos puede volverse también la primera línea de la violencia. ¿Tenemos un mundo que esté construido para todos los seres humanos? Ese es el momento en el que la discapacidad y las condiciones, las distintas condiciones que configuran una posible discapacidad, nos ponen a prueba como seres humanos empáticos, como seres humanos estratégicos, como seres humanos pragmáticos, como seres humanos inteligentes. Buscando soluciones, empieza este capítulo de En Común. Tienen cada uno de ustedes esta tarjeta que les voy a entregar. ¡Ay, su merced! Pero puedes enunciarla, no importa, está bien. Yo la saco por ti. ¿Listo? Y esto. Listo. Muy bien, entonces, por un lado, la tarjeta dice En Común, que es para cuando ustedes están de acuerdo. Entonces, su merced simplemente lo enuncia y dice, en común. Yo muestro a la cámara y queda documentado porque yo no la uso. Y el otro lado dice, objeción. ¿Listo? Entonces es cuando no están de acuerdo. ¿Cuál es la primera regla? Ustedes van a tener que ponerse en los zapatos el uno del otro. Y, por supuesto, van a opinar también y esta tarjeta la van a usar en nombre propio. ¿Me explico? Si digamos, su merced no se siente bien representada por él, entonces usted dice, no, objeción. Yo anoto los en común, ¿no? Es un sistema de puntajes que no sirve para nada, pero nos permite a nosotros medir el debate, ¿no? Saber si logramos puntos de acuerdo, si no logramos puntos de acuerdo, y así vamos tejiendo la conversación, ¿vale? Entonces yo quiero que por favor se presenten y digan su nombre, ocupación y en calidad de qué están participando en este debate. En el campo del activismo me conocen como Bubulina Moreno. Soy comunicadora social y en este momento integro la colectiva Polimorfas. Representante a la Cámara por Bogotá y vengo en calidad de interesado en el tema, pero sobre todo con humildad para ver en qué podemos ayudar desde el Congreso. Bien, muy bien. Yo vengo representando un grupo de danza contemporánea inclusiva que se llama Con Cuerpos. Soy abogado, actualmente curso una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Javeriana. Me desempeño actualmente como asesor del representante Gabriel Santos. Vamos a empezar el debate. Quiero que ustedes se intercambien entre ustedes, por favor, ¿no? Y ustedes entre ustedes, es decir, Juan Sebastián y Felipe, Natalia y José Daniel, van a adoptar el papel del otro. Switch. Vamos a ponerse realmente muy interesante. ¿Cuál es la solución práctica más eficaz y más a la mano que se pueda adoptar en términos de hacer la vida en la ciudad más inclusiva para cualquier tipo de funcionalidad y para permitir que todos los tipos de movilidad o todas las formas de vida y todos los cuerpos quepan en ella? ¿Qué medidas se debe tomar? Representante. Wow. Bien, yo creo que las medidas más prácticas deberían ser el empezar a materializar realmente las normas que existen en Colombia, porque Colombia es uno de los países con mayor legislación. Pero dígalo en voz alta para poderlo hablar en común. En común. Muy bien. Sí. Pero al momento de materializarlas, pues realmente eso es lo que dificulta la situación. Este tipo de proyectos y normas realmente podrían cambiar un poco
y corregir las situaciones que presenta el país. ¿Existe algo que el Congreso pueda hacer para efectivamente que una ley que ellos mismos han creado, que han aprobado, que han votado, se cumpla? Yo creo que más bien es como un llamado a la ciudadanía a que haga una forma de control social frente a lo que, como son las normas, ¿no? Porque pues digamos que se van construyendo normas a lo largo del tiempo, pero la ciudadanía no tiene mayor información sobre esas normas, ¿no? Entonces tampoco saben cómo exigir su cumplimiento y para su materialización. Objeción, muy bien. Una objeción muy, muy, muy puntual. Una facultad fundamental del Congreso es la facultad del control político, que es la posibilidad de citar al gobierno a debates para exigirle cuentas sobre aspectos determinados. Hay quienes dicen, oiga, esos debates no sirven para nada porque no producen ningún efecto práctico. Pues lo primero, hay que recordar que sí producen efectos prácticos porque por medio del control político, por ejemplo, se cayó el ministro de Defensa. Pero para no irme tan lejos, estos debates ayudan a visibilizar y activar al gobierno en torno a determinadas causas. Este es un gobierno que viene en común. Sí, Juan Sebastián dice en común. Este es un gobierno con dificultades especiales para individualizar responsabilidades y volver los procesos de gerencia pública. Bueno, existiendo esta ley, ¿cuál es la medida práctica que más a la mano se tiene o que se tiene que poner más urgentemente para hacer un país más inclusivo? Bueno, una última palabra en mi propio rol y es, creo que acá el tema no es de normas, creo que acá el tema es de la vida práctica. Creo que acá tenemos unas dificultades operativas en términos de cómo se construye la infraestructura de la ciudad, de cómo se presta el servicio de transporte público de la ciudad, en lo que tiene que ver con discapacidad motora o con diversidad funcional asociada a la posibilidad de moverse por la ciudad. Pero tampoco creo que sea simplemente un tema de infraestructura o de solución o de soluciones físicas para superar las barreras que se dan en torno a la discapacidad. Creo que también tiene mucho que ver con la forma cultural, con cómo los demás ciudadanos nos relacionamos con la diversidad funcional. Muy bien. ¿En común? Muy bien. Bueno, vea que estos puntos sí sirven, no siente común. Ahí está. Bueno, entonces, Felipe, he puesto en el rol de Juan Sebastián. Sí. ¿Cuál es la medida más necesaria, más urgente para la inclusión en las ciudades? Como... Bueno, quisiera antes como decir algo desde mi rol de Felipe y en acotación a lo que decía Juan. José Daniel. Y es como que el cuerpo de por sí que construimos nosotros como sociedad va más allá de nuestros cuerpos. ¿A qué me refiero con esto? Que las estructuras físicas que pensamos que son inertes, ¿no? Como los objetos, el espacio, también nos construye nuestro cuerpo. Nosotros también estamos siempre en relación a nuestro cuerpo. Y desde ahí empiezo a responder como si fuera Juan. Y yo pienso que en Bogotá específicamente, siento que no es una ciudad que esté dispuesta para poderla transitar con seguridad o con confianza, por ejemplo. ¿Hay alguna que sí en Colombia? No sabría decirte desde mi experiencia, pero por lo que yo he transitado a Bogotá, puedo decir que es una ciudad que es muy compleja para andar, para caminar, sobre todo. Quizás medio de transporte público, no sé, un Transmilenio, puede tener ciertas ayudas o beneficios que uno pueda encontrar, pero para el hecho de andar como cuerpo, de caminar, en situación de Juan, me pongo los zapatos, no sé, siento que es muy complicado y me adhiero mucho en común a todo esto que están hablando, como que es una cosa también cultural, una cosa también de no tener miedo como de ofrecer ayuda, no tener miedo como de comunicarse, de estar con el otro, como que también siento que es algo con el miedo, que a veces nos da como esto de la discapacidad, como que nos da como temor, como afrontarlo. Okay. No podemos, como tú dices, minar esa ignorancia y afrontarlo. Como... Okay. Un momento, Juan Sebastián. Natalia, en el rol de Natalia. ¿Por qué la gente le tiene miedo a hablar sobre la discapacidad o sobre funcionalidad diversa? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que es un tema de claramente larga data, ¿no? O sea, esto es un tema histórico y es que lastimosamente tanto la religión, ¿no?
como los modelos médicos que nos han, digamos, que han tocado nuestros cuerpos, han hecho que de alguna manera ese miedo sea generalizado, ¿no? Entonces, esto lo vemos desde el momento en que nace un niño con discapacidad. El médico nunca llega a decir como, mira, un hijo con discapacidad, o por lo menos, mira, es un niño o es tu hijo, bueno, vamos a darle todas las garantías para que este chico pueda crecer y, bueno, en fin, estar en sociedad o en comunidad, como debería de ser, sino siempre hay un discurso de por medio sobre el miedo, ¿no? Entonces, como, lo siento mucho, señora, mire que es que nació su hijo con unos problemas bastante complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque claramente estamos viendo al otro desde lo anormal, entre comillas, y no estamos entendiendo que si la discapacidad existe es por algo, ¿sí? Yo siempre he dicho que la discapacidad hace parte de la diversidad humana, ¿sí? Entonces, este miedo que es generalizado, pues termina también metiéndose en otros discursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la religión no ayuda tampoco, ¿no? La religión también tiene un discurso completamente lastimero y caritativo sobre las personas con discapacidad. Nos ven siempre desde las personas que piden limosna, ¿no? Desde el pobrecito, ¿sí? Siempre es el que necesita ayuda, ¿no? Y no estamos entendiendo que todos y todas requerimos apoyos de distintas maneras, ¿sí? Independientemente de que tengamos discapacidad o no, ¿sí? Y que no solamente las personas con discapacidad podemos ser apoyadas, sino que las personas con discapacidad también podemos apoyar, ¿sí? Y esto como sociedad no lo hemos comprendido porque se arraigan de alguna manera todos estos discursos desde el prejuicio ante todo y desde los imaginarios sociales negativos que se tienen sobre la discapacidad. Muy bien. Juan Sebastián, en el rol de Felipe, ¿cuál es la política más urgente que necesitamos para ampliar la inclusión o para implementarla en nuestras ciudades? Creo que si nosotros empezamos a pensarnos esto en términos de política pública, lo más importante primero es saber cuál es el fenómeno que nosotros queremos impactar, el fenómeno social que nosotros queremos impactar. Y si entendemos a la discapacidad como un fenómeno social, a mí es la versión que más me gusta del término porque, como decía ahora Natalia, pues hay un modelo médico que ya se ha superado, etcétera, pero creo que hay una gran cantidad de puntos que deberíamos también empezar a trabajar, como el tema del diseño universal, hablando ahora de medidas concretas. Nosotros necesitamos empezar a pensarnos una ciudad para todos y que esto no sea reactivo cuando vemos que se presentan inconvenientes en la movilidad de algunas personas o porque alguien nos está solicitando una readecuación, sino desde el momento mismo en el que estamos pensando la ciudad, y cómo vamos a empezar a construir, por ejemplo, ahorita el metro en Bogotá, cómo vamos a construir las instalaciones. Entonces, todo el tema de derechos sociales, económicos, culturales, vemos que hay unas tasas de rezago social de las personas en condición de discapacidad, de acuerdo con la definición, por lo menos, que tiene el gobierno nacional, en el acceso al empleo, a las condiciones dignas y justas de empleo, a la recreación, a los servicios de salud en condiciones sostenibles y adecuadas a cada una de las necesidades. Yo creo que ahí tenemos un gran trabajo y, como pueden ver, es una tarea compleja que esta sociedad tiene que abordar. Bogotá como tal no está como adapta o adaptada para que personas con discapacidad puedan como vivir en ella. ¿Por qué? Porque digamos los proyectos de infraestructura generalmente no gestionan este tipo de cosas. Felipe, en el rol de Felipe, ¿qué han aprendido ustedes acerca de las posibilidades creativas que dan cuerpos diversos o que dan funcionalidades diversas a la hora de configurar un espectáculo? Un espectáculo como un acto también económico. Uno pone un show y le pagan por él. ¿Cómo ha funcionado eso? Nosotros como compañía de danza también tenemos que tener en cuenta mucho todo esto de la movilidad. Nuestros lugares de ensayo tienen que ser lugares asequibles para las personas, que durante mucho tiempo, digamos, ensayábamos en un quinto piso que no funcionaba el ascensor.
Entonces teníamos que hacer redes de apoyo, de bueno, usted espera a esta persona y la ayuda a subir. Entonces nosotros tenemos que, para poder montar algo, pensarnos todo esto que estamos hablando, como la estructura, pensarnos, bueno, todo esto de los miedos, los términos, ¿no? Pero en general, lo que hemos aprendido a nivel creativo es que cada cuerpo tiene una potencia muy grande, cada cuerpo tiene una posibilidad de moverse así solo parpadee, sí, como que tiene todo un lenguaje impresionantemente grande. Y eso nos ha abierto también la mirada hacia la danza, en general, en particular, de lo que estamos trabajando nosotros, de qué pensamos que es danza. Si la danza es aprenderse unos pasos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si la danza es una cosa más de la sensación, de la imaginación, de los mundos posibles que yo quiero habitar. Entonces, para nosotros nos ha dado mucha claridad de que cada cuerpo tiene una potencia muy grande, de que cada cuerpo está relacionado con el espacio, tiempo, todo el tiempo. O sea, no puedo, ahorita con tu pregunta de lo económico, diferente a lo estructural del espacio, me parece que es difícil separarlo, como que a mí me parece que están de la mano las dos cosas. Entonces yo creo que si nos ha puesto a pensar cada cuerpo como un cuerpo relacional, un cuerpo que siempre se está relacionando y que, como dice acá Juan, está siempre en una situación, en un contexto. Si el espacio es accesible para mí, pues esta persona no tiene discapacidad, porque le están dando esa posibilidad de estar ahí, ¿sí? Pero entonces entran muchas cosas de los términos que quizás sí confunden muchas miradas de la sociedad de qué es o qué no es la discapacidad. También a mí, en lo personal, me ha hecho como resonar mucho el hablar con mis compañeros de danza de que ellos ya están cansados de hablar de discapacidad, o sea, ya... Claro. No hablemos de eso, ya es una cosa como... Hablemos de diferencia. Y en el momento en que ellos me dijeron hablemos de diferencia, a mí me resonó mucho y decía, bueno, yo soy diferente, ¿no? Y como decía Natalia, la discapacidad hace parte de nuestra diversidad. Entonces, si lo vemos no desde la discapacidad, sino desde lo diverso, me parece mucho más poderoso. Entonces, ahí entran, no sé, orientaciones de todo tipo, tanto sexuales, de género, religiosas, que yo soy gordo, calvo, bajito, pelo morado, eso me hace diverso y yo creo que eso es más importante que esto como tan sesgado de la discapacidad. Quería tocar también un punto súper clave como en cuanto a lo educativo y siento que claro, creo que es muy, muy común tener temor a abrir puertas de una institución a personas en situación de discapacidad. Creo que muchas instituciones se lo piensan, ¿no? Como, bueno, hagámoslo. Creo que hay muchas instituciones que separan, ¿no? Como personas en situación de discapacidad de personas que no están en situación de discapacidad. Y nosotros como compañía de danza inclusiva siempre nos ha gustado como mezclar de todo tipo. Y eso lo que nos ha hecho es darnos cuenta de que todos tenemos una responsabilidad en la creación de ese modelo educativo, de que es una cosa de corresponsabilidad. No es que entonces el profesor es el que tiene que dar las reglas para que todo sea inclusivo, no, sino que yo como profesor puedo proponer un ejercicio, pero si Natalia me dice, oye, no, mira, yo no puedo caminar. Entonces está la manera de poder dialogar y entre todos tejer como una corresponsabilidad sobre cómo se quiere hacer ese modelo educativo. Entonces siento que ese temor se puede romper a través del diálogo, siento que ese temor se puede romper a través de la corresponsabilidad de lo que nos concierne como seres humanos, y la corresponsabilidad que tenemos también de ser quienes queremos ser desde la diferencia, como desde cada uno quien es. Pues hablemos un momento del lenguaje. Es un asunto que toca los temas sobre raza, los temas sobre género y los temas sobre diversidad funcional. Entonces, ¿por dónde se empieza a desmantelar el diálogo tradicional y se empieza a incluir una nueva terminología que sea económica? Es decir, que no represente para la gente un esfuerzo tan grande y que por lo tanto sea implementable en un corto plazo. ¿Por dónde se empieza, Juan Sebastián, el rol de Juan Sebastián? Si nosotros habláramos, por ejemplo, de diversidad en lugar de discapacidad, nos ahorraríamos un montón de discusiones. Porque en últimas lo que quiere decir el modelo social de la discapacidad es que todos de alguna manera somos discapacitados, en mayor o menor medida, pero asimismo todos somos diversos. Y en formas diferentes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dejar el dogmatismo en el lenguaje. Tenemos que desaferrarnos a esas preconcepciones que tenemos y
tratar de generar unos diálogos pues desde los lugares donde ellos deben empezar, en los hogares, en la formación, en la sociedad, que esto deje de ser un tema como tan reservado, una discusión, decía yo antes, ahora del programa, hablando con algunos, de oleaje, ¿no? Como de coyuntura, y que se vuelva más bien como un proceso social en el que empecemos a generar interés a partir de lo que realmente nos está inquietando, que son este tipo de preguntas. Oiga, ¿qué sea mejor? ¿Cómo podemos incluir y utilizar un lenguaje que no termine siendo contraproducente en el sentido de que vamos a terminar excluyendo? Natalia, en el papel de José Daniel, ¿cómo se empieza desde la parte del poder, o desde la rama del poder que dialoga, ¿no? Que está hecho sobre la dialéctica, ¿cómo se empieza a generar una conversación que busque permear a la sociedad en donde estén incluidas todas las funcionalidades, toda la diversidad y todas las posibles existencias de corporales en este planeta? Yo creo que debe empezarse por el tema de la empatía, generar empatía con el otro. Realmente, en términos de terminologías y lenguaje, digamos que diciendo un poco con Juan Sebastián, porque digamos que sí, claramente tenemos que hablar de diversidad funcional, porque digamos que, o otras terminologías, porque digamos que hay que abrir los debates en términos de cómo yo me identifico, ¿sí? Pero aquí tampoco se puede olvidar una historia, porque también hacemos parte de una historia y también tenemos identidad, ¿sí? Y eso también es importante reivindicarlo, porque hace también parte de las luchas que se dan finalmente, ¿no? Como en el caso de las personas afro, que se identifican como afrodescendientes, pero otras se identifican como personas negras, ¿no? Es lo mismo con discapacidad, ¿sí? Yo no puedo entrar a chocar con una persona con discapacidad que se identifica como persona con discapacidad y no como persona en diversidad funcional, por ejemplo, ¿sí? No puedo chocar porque sencillamente es parte de su identidad. De acuerdo. Y así se siente reflejada de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el tema debe ir más allá. Claramente sí hay que luchar por eliminar los términos peyorativos, que eso sí tiene otra connotación, ¿no? Como por ejemplo lo que ha venido ocurriendo con algunos congresistas, lamentablemente, donde relacionan el ser autista con el ser terco, ¿no? o no querer entender lo que pasa en la realidad colombiana, ¿no? Y entonces lo relacionan con el ser autista, ¿no? Y eso uno dice como, bueno, pero tú cómo lo estás, cómo lo vas a relacionar de esa manera, ¿no? ¿Cómo te refieres a una persona autista por el hecho de no querer entender algo, ¿no? Cuando una persona con autismo claramente es una persona que tiene unas potencialidades importantes, donde claramente está comprendiendo el mundo donde vive, ¿sí? El hecho de que tengamos ese imaginario social donde creamos de que las personas con autismo no saben dónde están, eso es otra cosa, ¿sí? Pero la realidad es otra, ¿no? Creo que esa es la lucha que debemos empezar a dar como sociedad y como Estado, o sea, empezar a luchar contra estos términos peyorativos, ¿sí? ¿En qué situación se genera un lenguaje mediante el cual se asemejan diversidades funcionales, sean estas mentales como las del autismo o corporales, como la cojera, o como, ¿no? Cuando se dice que, no, pues se habla mucho de ceguera, se habla mucho de sordera, se habla mucho de... ¿Cómo se construye ese lenguaje? Que muchas de esas expresiones culturales traen consigo unos significados de los que uno no se da cuenta y que son terriblemente ofensivos. De hecho, confieso algo a título de José Daniel. A mí el término discapacidad lo uso porque he llegado a la conclusión que es el más estandarizado de alguna manera, pero lleva consigo la consideración de la falta de una capacidad o de la falta de capacidad de una persona. No sé si ese término termine siendo... Objeción, ok. No sé si eso termine siendo, digamos, antipático o discriminatorio. Son como dudas que me surgen, pero ¿dónde creo que está la clave?
educación para transformar la cultura popular que produce el término, produce términos como, como los que usted mencionaba, pero también tiene que ver con educar para repensar la discapacidad desde el colectivo de la sociedad, porque cuando yo apelo a términos peyorativos, como lo decía Natalia, o que reducen el valor de una persona en función de una limitación funcional, seguramente es porque estoy juzgando a esa persona simplemente en función de una limitación funcional que tiene. Pero cuando yo comprendo que la discapacidad o que la diversidad funcional no se origina en esa condición física o en esa condición cognitiva, sino se origina en, es en la incapacidad nuestra como sociedad de poner a esa persona en igualdad de condiciones, creo que concebir la discapacidad en esos términos me lleva inmediatamente a un repertorio de palabras muy distinto y que significan mejor lo que todos entendemos en este tema. Sobre el tema de discapacidad, como término, me parece que es importante distinguirla de incapacidad. Uh-huh. Y cuando uno ya habla de discapacidad, estaría hablando de capacidades diferentes. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a ver que tenemos capacidades diferentes, que al final termina siendo lo mismo que decir diversidad, por eso me gusta tanto el término. La diversidad además tiene un contenido muy bonito, y en el fondo es que eso entraña un valor. La diversidad nos hace más valiosos porque podemos obtener más puntos de vista, porque podemos construir algo mucho mejor, porque muchas cabezas piensan más que una, y eso es lo que tenemos que darnos cuenta en esta sociedad. Entonces no se trata tampoco de entrar a chocar ni a imponer discursos. Si por ejemplo yo estoy de acuerdo con un término y otra persona con otro, la idea es ponerlos en común, ahí como este programa, y dialogar para encontrar, digamos, alternativas, cada uno desde su punto de vista, oiga, ¿cómo puedo mejorar mi posición? ¿Cómo puedo reevaluarla? Pero que todos tengamos la apertura y no que sea fruto de una imposición, ni mucho menos, sino que esto sea un motivo para encontrarnos. No me gusta decir discapacidad porque considero que no me representa esa palabra. Creo que tengo un cuerpo diverso y eso me hace ser diferente a caminantes. Mi pregunta es, Juan Sebastián, ¿cuál sería el modelo a seguir? ¿Existe alguno? ¿Existe algún país? ¿Existe alguna comunidad que brinde un modelo que sea ejemplo a la hora de tratar con la diversidad funcional? Hay ejemplos puntuales de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en infraestructura hay cosas bien interesantes en algunas ciudades europeas, particularmente en Inglaterra. Sé que hay unas cosas interesantes. En temas de inclusión laboral, aquí cerca tenemos un buen modelo. En Ecuador tenemos unos intentos importantes también en Europa, pero pues son sociedades con unas condiciones también distintas. Yo creo que el error normalmente en importar está cuando lo hacemos de forma irreflexiva, pero yo creo que parte del debate, y que ahorita estoy encantado de escuchar, es que nosotros podamos también tener en cuenta esas referencias. Entonces, no descartarlas de plano, sino incorporarlas, y además de eso, pues con todos los actores interesados, con el Estado, con las familias, con las personas con discapacidad, y que sea, digamos, un resultado que nosotros nos sintamos dueños de eso, no simplemente que sea un resultadismo, ¿no? Sino que sea el resultado más importante, un proceso en el que todos nos sintamos satisfechos, en el que todos hayamos participado y en el que hayamos encontrado en la mitad un consenso que a todos nos favorezca y le dé legitimidad a esto. Yo creo que hay modelos a partir de la danza inclusiva. Por ejemplo, en Escocia hay compañías de danza que pues son gigantes, tienen infraestructuras muy bien adecuadas. Claro, ellos también la guerrean desde su lugar, también les toca con las uñas, porque pues en el campo de las artes y de la danza siempre va a ser un poco complicado. Pero sí pienso que abrir más posibilidades para las artes, para la danza, permite sobre todo el encuentro del diálogo desde otro punto, que no sea solamente sentados hablando, sino quizá bailando o escuchando música o riéndonos un poco. Y siento que por ese lado es mucho más posible entrar en la empatía, en el cuidado, en la seguridad, en
en todos estos términos y valores que hemos encontrado sobre lo diverso. También hay modelos en la parte, digamos, de la inclusión de la lengua de señas que me parece súper importante. Por ejemplo, la Universidad Nacional en toda su infraestructura tiene imágenes de cómo se dice baño, cómo se dice escalera, cómo se dice, y que a pesar de que pues, una persona sea o no sea oyente, pues puede interesarse sobre, ah, mire, así se hace esta seña, o así puedo yo comunicarme con alguien. Eso me parece un modelo que podrían seguir el resto de universidades, sean o no públicas. Entonces siento que hay modelos tanto afuera como internos que pueden seguirse replicando y que pienso que desde las artes y de la danza es un arma muy fuerte para poder transformar todo este tejido social. Santiago, pues, digamos, modelos sin duda hay muy buenos y en alguna proporción aplicables, pero quisiera responderles de otro lado. En otro contexto, hace algún tiempo se habló de la posibilidad de resolver una crisis política del país por medio de una nueva constitución. Y alguien dijo, más que cambiar la constitución, apliquemos la constitución que hoy tenemos. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que, digamos, que donde hay un referente normativo, que el gran reto es traer a la realidad es la Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidades, de esa concepción de la discapacidad como responsabilidad de la sociedad y como la sociedad en un tono autocrítico está preguntándose cómo, como sociedad, yo me habilito, yo me pongo en condiciones propicias para que las personas con diversidad funcional puedan ejercer su derecho a la educación, puedan ejercer su derecho a la vivienda, puedan transportarse, puedan producir ingresos, puedan desarrollarse personalmente. Si esa lógica la pudiéramos sacar de la norma ya lejos donde está escrita en una convención muy importante que se hizo en Estados Unidos o en Europa y la pudiéramos traer a la cultura ciudadana, al inconsciente colectivo, creo que eso sería el mejor modelo sin pretender que sea perfecto, pero nos pondría en un estado de conciencia distinto frente a este tema. O sea, ya tenemos lo que necesitamos como hay un referente en términos de legislación colombiana. Que si pudiéramos aterrizar. Más que en términos legislativos, en términos de conciencia ciudadana, creo que estaríamos dando un gran avance. Muy bien, Natalia. Modelo a seguir. Bien, pues yo creo que claramente hay varios referentes, ¿no? Y tenemos referentes de Europa, países de Europa, etcétera, pero claramente nos tenemos que adecuar de acuerdo a nuestros contextos, ¿sí? No es lo mismo lo que vivenciamos en Colombia que lo que vivencia una persona en España, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido sí creo que si bien claramente hay que hacer un trabajo juicioso en materializar la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad que Colombia ratificó, ¿no? Sí es muy importante ver cuál es nuestro contexto y cómo la podemos materializar, porque no va a ser de la misma manera y no se va a poder hacer de la misma forma. Entonces, sí creo que debe haber unas discusiones ahí bastante importantes sobre cómo materializar esa convención, ¿no? Siempre, y yo creo que eso sí tenemos que tenerlos todos claros y todas claros, es que siempre respetando la autonomía y la toma de decisiones de las propias personas con discapacidad. Porque algo que ha, pues digamos que ha ocurrido con el tiempo también es que muchas personas hablan también de discapacidad, ¿no? Y se asumen el rol y el tema de la discapacidad, ¿sí? Pero terminan no escuchando a las propias personas que lo vivencian, ¿no? Y no escuchando sus propias realidades y cómo se sitúan esas personas y cómo se sitúan dentro de todas estas realidades que vivenciamos, ¿no? Porque claramente la discapacidad también se vivencia desde un lugar de opresión, ¿no? Yo siempre he dicho, el cuerpo también es un espacio de privilegio. Y cuando habla una persona sin discapacidad, pues está hablando desde su privilegio, ¿sí? Porque hay un privilegio de cuerpo, tiene un cuerpo normativo. Y eso no se puede desconocer. Es una realidad que está ahí, ¿sí? Que existe, que la vemos. Entonces creo que sí es súper, súper importante siempre darle voz a las propias personas con discapacidad para que sean ellas pues quienes pues de alguna manera den la guía para poder materializar estas normas. Yo creo que la discapacidad en cuanto a capacidad diferente, si la entendemos como diversidad,
pues no hay nada más natural que nosotros ser diversos. El reto está en vivir en la diferencia y aprender a que eso no nos inhiba nuestro desarrollo normal. Entonces, por eso es que creo que necesitamos un diálogo amplio, y si nosotros llegamos a excluir de ahí al Estado o a cualquier actor social involucrado o interesado, estaríamos cometiendo un error. Objeción. Creo que no. No, pues es que yo lo que creo es que sencillamente sí, claramente hay un lugar de opresión. O sea, no jamás se puede comparar la vivencia de una persona con discapacidad a una persona sin discapacidad. Eso es a lo que voy. Y eso también hay que visibilizarlo y entenderlo y tenerlo claro para poder claramente materializar estas normas, ¿sí? Porque digamos que hablar desde la diversidad humana, que pues yo también lo planteo, es súper importante para que generemos un reconocimiento del otro, ¿sí? Desde la empatía. Pero eso jamás va a poder colocarlo al otro en mis zapatos. Eso jamás va a poder ser, ¿sí? O sea, por más de que tú seas empático conmigo, por más que tú entiendas mis realidades o las intentes comprender, jamás las vas a poder vivir, ¿sí? Porque claramente nuestras vidas son completamente distintas, nuestras realidades, ¿sí? En términos de vivencia y experiencia son completamente distintas, ¿sí? Por eso yo prefiero hablarlo más desde la empatía, ¿sí? Que no desde me pongo en los zapatos del otro, porque eso no va a poder pasar. Entonces, claramente sí hay unas situaciones de opresión que existen en los sistemas y en el sistema y en el modelo económico que vivimos, y pues las personas con discapacidad estamos dentro de esos sistemas de opresión, así como lo están las mujeres, así como lo están las personas afro, o sea, eso no lo podemos desconocer. Es eso. Sí, simplemente para cerrar el punto, lo que quisiera decir es que nosotros entonces generaríamos un estado de opresión y privilegio respecto de cualquier otra condición de diversidad. Y yo creo que las reivindicaciones de la diferencia se deben hacer sin nosotros encerrarnos en un círculo, sino tratando de mostrar nuestra diferencia, pero como parte de una sociedad. Entonces, creo que para eso, y desde mi perspectiva, pues todas las personas tenemos discapacidad, digo todas en la sociedad, en diferentes sentidos. Claro que hay gravedad o levedad de las condiciones respecto de cómo nos podemos desarrollar. Hay gente que se encuentra, por ejemplo, postrada, hay gente que sí, y hay diferentes historias de vida, todas absolutamente respetables, pero lo que sí comparto, y me parece que es una buena conclusión, es el enfoque de la empatía. Y desde ahí podemos hacerlo, porque no es un asunto técnico frío, sino siempre inevitablemente humano. Corríjanme si me equivoco, creo que ahí podemos estar llegando a un punto de acuerdo entre Natalia y Juan Sebastián. Si decimos que lo que está entonces en una carencia urgente es la creación de un contexto que no produzca este tipo de problemas, es decir, es un asunto de crear un contexto. Esa propuesta de entenderlo como diversidad requiere de un contexto menos opresivo, o la opresión se soluciona aceptando un contexto más empático, pero eso, claro, pero eso requiere arquitectura empática, economía empática, lenguaje empático. O sea, yo creo que igual, o sea, la opresión existe, o sea, eso no lo podemos desconocer, y desconocerlo sería un error lamentable. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar en Común. Esto fue En Común. Qué tema complicado, pero pues bueno, lo bueno es que la conversación no para. Puede que no esté yo para moderarla, puede que no estén ustedes para participar de ella, pero es una conversación en la que todos tenemos algo que decir, así que obras son amores.